reunir estos diferentes dispositivos en un mismo lugar, ¿no? Aquellos que tienen que ver con lo que es el rol del Ciudadela y lo que sería el centro diurno. Hay un terreno con un local que el INAU ha dispuesto para esta propuesta, donde se podría desarrollar estas dos cosas. Y dejar reservado el comodato por la Intendencia y la Junta Departamental a Adellón para un centro de internación. Eso fue lo que se puso sobre la mesa el día de ayer, buscando que los diferentes actores de Paysandú seamos capaces de, a través de un trabajo de articulación y de interinstitucional, optimizar los recursos existentes. ¿Habrá que hacerlo, elaborar otro proyecto, digamos? Habría que ver el Zunca, que es el que está dispuesto a hacer la construcción de este centro, si dentro de este concepto de optimizar recursos, tanto del ámbito del Estado como de las organizaciones sociales, se aviene a esta propuesta de distribuir de una mejor forma lo que es el Ciudadela y un centro diurno, y lo que es el centro de internación para los trabajadores y sus familias, ¿no? Sabemos bien que siempre los recursos para toda esta temática son limitados. Entonces, ayer cuando los representantes de COMEPA planteaban, bueno, ¿por qué no concentrar aquellos recursos que por ahí, desde las prestadoras, se está aportando para, a veces, ámbitos centrales? ¿Por qué no decir, bueno, el territorio está en condiciones de poder trabajar juntos por una propuesta que sea de una red departamental de drogas y donde vaya dando diferentes respuestas?